de semana cargado de emociones con eventos deportivos de gran envergadura como la Fórmula 1, evento que está en nuestro país. Desde este mismo día arrancan las pruebas de prueba para continuar el sábado con más pruebas y la quali, donde podremos conocer cómo quedará definida la parrilla de salida del domingo, al atestiguar una edición más del Gran Premio de México, en el cual tiene como banderazo de salida la 1:00 p.m. La última jornada se pone en marcha este fin de semana dentro de la Liga MX y el viernes se definirá el futuro de equipos como Puebla, Mazatlán y Chivas, que pelean por un lugar en el repechaje. A las 19 horas el Puebla recibe al Toluca, para inmediatamente después nos vamos hasta el puerto mazatleco para ver a los Cañoneros de Mazatlán enfrentar al Guadalajara, donde ambos equipos pelean por uno de los últimos lugares de la repesca. Quien resulte ganador amarrará su lugar, quien pierda prácticamente dirá adiós a la liguilla. Si empatan, ambos podrían quedar fuera. El sábado será un día maratónico de actividades. Primeramente, aquellos amantes de la Premier League tendrán que madrugar, pues a las 6:30 de la mañana de México se disputará el clásico inglés entre el Manchester City y el Manchester United. Después disfrutaremos de la quali en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la actividad de la Fórmula 1 en nuestro país, poco después de mediodía. Por la tarde, a las 19 horas, América recibe a Rayados. Los albiazules llegan a este duelo con la necesidad de ganar para asegurar su lugar en la repesca, así como colocarse en una mejor posición para poder recibir el partido de repechaje. Rayados, no se les vaya a ocurrir perder, porque podrían quedar eliminados. Avisados están. Después nos vamos al volcán para ver el regreso de Ricardo Ferretti en la cancha del Estadio Universitario, pero ahora como rival. ¿Abucheos o aplausos? Obviamente tendría que ser una ovación y aplausos generalizados para el técnico más exitoso en la historia de Tigres. Los felinos ya están calificados y Bravos ya están eliminados, pero el morbo por ver al Tuca contra su ex-equipo acaparará reflectores. Si pensaban que con esto terminaba el sábado, pues no. Se llegó la fecha de la gran pelea de Saúl El Canelo Álvarez ante el norteamericano Caleb Plant. Un combate que se calentó desde la rueda de prensa y promete un gran agarrón en Las Vegas. Al pelear por el cetro supermediano de la Federación Internacional de Boxeo, el triunfo lo convertiría en campeón unificado tras tener en sus manos los fajines del campeón del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. El domingo será un día reservado para la Fórmula 1, pues se correrá el Gran Premio de México, donde se espera que nuestro piloto mexicano, Checo Pérez, se suba al podium ante los fanáticos que lo apoyarán de principio a fin. En la NFL destacan dos duelos, el de Green Bay ante los Chiefs de Kansas City, pero no estará Aaron Rodgers en los controles por COVID, no dejará de ser un duelo muy entretenido. El otro es el de San Francisco contra Arizona. Los 49 llegan con un triunfo que rompió su racha de derrotas, mientras que Cardenales perdió el invicto la semana pasada ante Packers y ahora no busca quién se la hizo, sino quién se la pague. Esta es la agenda deportiva del fin de semana. Esperemos que la disfrute.